Soy Hernán López, delantero de Central Córdoba. Mi pasión por el fútbol nace básicamente desde que nací y lo primero que agarré fue una pelota. Mi papá ya jugaba y yo iba a todos lados ya desde chiquito, así que mi pasión ya vino conmigo desde que nací. Soy jugador de fútbol porque, bueno, primero me encanta el fútbol, es, como dije antes, es una pasión que llevo y, bueno, gracias a Dios estoy cumpliendo el sueño de muchos, que es jugar a la pelota, y la verdad que estoy muy contento y agradecido de hacer lo que me gusta. Mi primer recuerdo con una pelota es a los 4, en la cancha donde arranqué, que es el Club Pacífico, que iba de molesto a los entretiempos y me acuerdo que de patear y ahí arranqué. Eso fue el flechazo de decir quiero jugar a la pelota y ese fue el comienzo. La primera imagen que se me viene de mi tío es verlo a él natural, yo cruzármelo en cenas siendo Diego. La verdad que yo lo tomaba como mi tío, más allá de ser Maradona. La primera que se me viene a la cabeza es cuando cenábamos los fines de año, que ahí era Diego, el Diego normal, que eso es lo que me queda a mí de recuerdo. Tomé conciencia de lo que era Diego cuando fui creciendo, obviamente empecé a jugar en los clubes y era una de las primeras cosas que decían, que era el sobrino de Maradona, que yo estaba tomando mate o cenando con Maradona, que para mí era algo normal porque lo veía muy seguido y después fui, a medida que iba creciendo, tomando también conciencia y entendiendo de la clase de persona que tenía al lado y, bueno, también lo supe aprovechar y lo supe entender los momentos y supe valorarlos. Cuando le dije que iba a ser jugador de fútbol, me dijo que lo disfrute, que era lo más lindo, que encare, que siempre vaya para adelante, que es lo que él me decía hasta el último día que nos vimos, que encare y que vaya siempre para adelante. El consejo que más recuerdo es ese, que siempre encare para adelante, que siempre trate de ser más vivo que los demás, sea en un lateral, sea en un tiro libre, que siempre tenga esa picardía y que, bueno, que nunca vaya para atrás. Cuando yo veía los homenajes, cuando él era técnico de gimnasia, era algo hermoso porque le estaban haciendo un homenaje en vida, que es también a lo que él quería que le hagan. También era una de las cosas del por qué estaba siendo técnico. La verdad que fue hermoso, tanto para él como para nosotros, la familia, ver cómo la gente lo quería, y eso también a él le llenó el alma y lo hizo también querer quedarse acá en Argentina. Tengo una anécdota que nosotros íbamos a la casa de él y él, estando así como con la rodilla, él decía de jugar un picado, un fútbol tenis, y a veces jugaba con él, a veces jugaba en contra, y cuando jugaba en contra él parecía que lo hacía natural, era grande, tenía las dos rodillas hechas mierda y él parecía que lo hacía tan fácil y a mi viejo y a mí nos calentábamos porque, bueno, capaz queríamos hacer lo mismo que hacía él o en un punto y él se reía y nos buscaba siempre eso. La verdad que jugar con él, estando así como estaba, era hermoso. La verdad que tener la anécdota que pude jugar un picado entre familia y que estaba él fue hermoso. A él le encantaba tomar mate conmigo porque de la familia fui el único que siguió sus pasos profesionalmente, que pudo llegar a jugar en la primera, y la verdad que pasábamos horas y horas mirando fútbol, mirando videos. La verdad que anécdotas de esa, de estar toda una noche mirando fútbol mientras tomábamos mate, que yo estaba con mi tío, pero tenía al lado a Maradona y la verdad que era hermoso que te explique una jugada, que que te dé conceptos que me los dio Diego, que es el más grande de todos. Domanawell, Gallardo, Domanawell, viene el centro de Gallardo. ¡Oh! ¡Está López! ¡Gol! ¡Gol! ¡Firu López! ¡Gol de River! Le elogiábamos, había entrado bien el pibe, fue a buscar el centro por detrás de todos, falló Marinelli en la salida y el Firu, Hernán López, el sobrino nieto de Maradona, empata el partido. El día que debuté, la verdad que fue algo hermoso, fue algo único, debutar en la primera, que era lo que quería de chico, debutar y hacer un gol, la verdad que fue hermoso. Cuando salí, me llamó mi papá por videollamada, me felicitó, estuvimos hablando un rato del partido y después me pasó con Diego, me felicitó, me dijo que estaba muy contento, que mi viejo me dijo después que lagrimió un poco. La verdad que eso es algo lindo porque es familia y que esté al tanto es algo único. La última vez que lo vi fue... Nosotros íbamos todos los domingos a tomar mate, a hablar de fútbol, que era lo que a él también le venía bien. Y la última vez que lo vi bien, charlamos mucho. Él lo que tenía era que se acordaba de absolutamente todo. Y nada, hablamos, me preguntó cómo estaba. Yo estaba por venirme a Central Córdoba, tenía hablado y él me dijo que lo disfrute, que era para ganar experiencia, que me iba a venir bien, que él iba a estar al tanto. Y nada, me acuerdo de eso, de charlar, nos sacamos una foto, estuvimos hablando ahí con él, con mi abuela, con mis tías. La verdad que eso me lo llevo siempre para mí y la verdad que él me sigue estando presente, así que lo tengo muy bien. Si lo tuviera conmigo le agradecería, se lo agradecí siempre, pero ahora se lo agradecería un poco más por hacerme amar el fútbol, porque fue una de las primeras personas que vi videos de él. Lo abrazaría, le diría que lo amo y que bueno, que le mostraría cómo estoy jugando, más allá de que él seguramente por cómo era él ya hubiera visto cómo estoy jugando.